¿Qué comes, gran? Granola. Está frío, ¿ah? Está haciendo frío. Nos encontramos en el norte de Arizona. Y este es un lago congelado. Siempre nos gusta venir a lugares donde no hay gente. Están 30 y tantos, se siente mucho, mucho frío y está haciendo poquito viento, así que es otro día más, otra aventura más, y traemos lo esencial. ¿Traemos para hacer sándwiches? Papitas. Una hielerita eléctrica, igual no sé dónde haría falta hielo. Este jamoncito, esta gasolina la compro acá arriba porque no tiene etanol. Ya saben que soy un fanático de eso. Y aquí vamos a estar, vamos a comer porque son las 3 de la tarde y no hemos comido absolutamente nada. Y Matos está en grano. Saluda. Hola. Hola. ¿Eh? Mucha gente, hijo. Mucha gente. Friends. Muchos friends. Muchos friends. Di hola, muchos friends. Hola, friends. Hola, friends. Bueno. Aquí estamos, amigos, y está haciendo mucho frío, bastante. Está soleado, pero el aire es así como acuchillante, como es el del Titanic, que muchos cuchillos te penetran. Nada, dije una babosada. Hey, párate, güey. ¿Otra vez? Ok. Órale, workout, workout, bye. No, pero siéntalo bien, al revés. Estoy en una subida muy inclinada. Estoy tratando de subir con Mateo, pero está bien pesado y me resbalé. Entonces, vamos a tratar de subir sin ti. ¿Ok? Ahí vamos, ¿eh? Vamos. Vente. Vamos a subir hasta acá. Vente, acá. No, ya te volviste a subir. Está muy pesado, Mateo. Me resbalo. Mira, mis botas no pueden. Está muy finita la nieve para subir. Ok, entonces desde aquí, ¿ok? Una. Dos. Una. Dos. Siéntate ya. A ver hasta dónde llega. Para ir por él va a ser una locura. Ok. ¿Listo? ¿Vamos por ti? No. Ok, ¿vamos a caminar?
Wow. Ayuda, ayuda. Dale, dale. Ya mero, ya mero. Yeah. Ok. ¿Listo? Vamos a des... Vente. Ok. ¿Listo? Ok. ¿Te vas a resbalar? Vente por acá. Acá, mira, ahí viene papi. Cuidado, cuidado. Okay. No, 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 wait. Sigo yo. Sigo yo. Sigo yo. Estoy grabando. Grabando la cara ustedes. Ok. ¿Listo, Mateo? Sí. Sí, sí. Espérate, espérate, vamos a... Ok, Mateo. ¿Listo? Sí. Es una resbaladilla muy grande. Sí. No, 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 no lo toques. Ok. Ahí vamos, ¿eh? ¿Ready? No. ¡Bam! Una. Dos. Te clavaste ahí, se hizo un hoyo. Okay. Me robaste. Me robaste. Eso es hielo, Mateo. Está cerrado, hijo. Esto es puro lodo. ¿Te vas a caer, chiquito? No, aquí estoy bien, no me caigo. Como toda la gente viene y miren, avientan, no tiene nada más que hacer que aventar piedras al agua. Están todo lleno de piedras ahí, como que no hay nada más que hacer, ¿verdad? Vamos a aventar piedras al agua. Vamos. ¡Hola! Vamos a aventar piedras al agua, pues. Usualmente aquí, cuando es verano, tenemos videos donde estamos de campamento. De hecho, los videos están en la biblioteca de este canal. En verano aquí
Es muy bonito para acampar porque la temperatura es muy cálida, pero no muy caliente. Este lago usualmente está lleno. El agua llega ahí más o menos aproximadamente donde está Mateo. Está la rampa para echar tu lancha ahí al lado. Aquí hay baños, hay asadores y techito. Y estás en medio del bosque. Entonces la idea es, ya que se deshiele y sube el nivel del agua, obviamente, porque la lancha no la puedes aterrizar en esas piedras, la echas, te estacionas, estás en tu día de picnic aquí y tu lancha está ahí en esa orilla y te vas a pasear, a pescar y regresas y pues tienes un lugar. Lo único que es malo, que podría haber mucha gente. Es todo.